que sí, llegando a México. Claro, haciendo carnita asada. Permisito. Papita loca. Así llegamos. Allá en Miami hice como 20 carnes asadas, Martita, y ahorita llegué. Otra. Leones, y ustedes deciden si me baño aquí afuera con la manguera o en el baño. Así que, por favor, esa es la primera decisión. No sean tan malos. Plebones, y la segunda decisión es si me pongo este outfit que acabo de armar con unos tenis blancos o si me armo un outfit con lo primero que agarre del closet. Así que el poder de cómo salga hoy vestida a la calle está en sus manos. Plebones, y en sus manos está el verme hoy todo el video desmaquillada o verme maquillada. Ayúdenme, por favor, a no verme tan mal. Plebes, ya me dio un poquito de hambre. Y la verdad, no sé si comer comida saludable o comer comida chatarra. ¡La decisión está en tus manos! ¡Auxilium! Plebones, y ha llegado la hora de relajarme porque me siento un poquito estresada. Y tengo dos opciones. Me meto a la piscina con bikini o me aviento al lago con todo lo que traigo puesto. ¡Ayúdenme, por favor! Plebes, ha llegado la hora de decidir si duermo en mi habitación o en el cuarto de Jukilop escondida. Déjenme aquí. La familia Jukilop ya se encuentra en el país de México porque tienen dos conciertos Bye Bye Tour. El 25 de agosto estarán en San Luis Potosí y el 26 de agosto por primera vez conocerán a sus linduritas y pantojitas de Hidalgo en la Feria de Mineral de la Reforma. Ya que este año es una gran oportunidad de poder conocer a Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y probablemente a Kimita y a Juanito, porque Juanito siempre hace el baile del robotcito en la mayoría de los conciertos Bye Bye Tour. Ya que a partir del año 2024, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza harán sus conciertos por separado, así que las linduritas y pantojitas se tienen que decidir a qué concierto quieren asistir. Y sin duda alguna, Juan de Dios Pantoja se está preparando al máximo haciendo demasiado ejercicio porque quiere dar lo mejor en los conciertos Bye Bye Tour. Siempre ha confirmado que le encanta dar lo mejor para todas sus linduritas y pantojitas. Leones, y acabo de llegar al lugar donde compro mi postre favorito. ¿Pago o salgo corriendo? Ceci Loaiza compartió en su red social de Instagram que estaba haciendo todo lo que sus plebones querían durante un día. Pero lamentablemente la mamá de Ceci vio la historia en donde Ceci llegaba a la tienda y le compartía a todos sus plebones que había llegado a la tienda en donde venden sus postres favoritos. Y lo más emocionante era si pagaba o salía corriendo. Así reaccionó la mamá de Ceci Loaiza enviándole este mensaje a su red social de Instagram. Que lo pague porque no tengo ninguna hija ratera ni dando mal ejemplo. Recuerda que muchos niños te ven y esa cultura muchos ya lo tienen. Enséñales buenas culturas. Si amas a tus plebones, en verdad, dales buenos ejemplos. No, familia, vayan con nosotros, nos vamos a conocer, vamos a cantar juntos, la vamos a pasar muy bien. Mineral de la Reforma, nos vemos en la feria. No se lo pueden perder. Bye Bye Tour. ¡Woo!